no abandonáis, no vale, no más hacía de no poner nada, no más hacía, no poner. Estamos hablando de las verduras del campo que dicen, llega a sus surcos, haces bajar la lluvia sobre sus habitantes, con lloviznas la ablandas a la tierra, a sus plantas bendices. Lo tomas del Tehilim número 65, Salmo número 65, versículo número 11. En hebreo, dice Yerakot, Shepasade Omerim, Telamea Rafe, Nahet Yedudea, Birbibim, Simha, Tebarech. Piensen. Yerakot son las verduras. Pero ¿cuáles son las verduras espirituales? Lo que recibimos con el agua. Nosotros cultivamos y estudiamos Torah agua. Y lo que decimos es Yerakot. ¿Qué es Yerakot? Verde. Yerakot viene de la palabra Yarok. Aquí vemos una luz, que es una energía, que pasa cuando nosotros pensamos, estudiamos Torah, pensamos que es la Jumá, y entendemos, buscamos el entendimiento de ese estudio a nuestro nivel. Vemos que hay una raya verde, que son Yerakot, que es como el fruto del entendimiento del estudio de la Torah. Y la Torah en sí misma, que está en la Sefirá, en la emanación de Netzach, que corresponde con Moshe Rabbeinu, es verde, como aquella clorofila que necesita recibir la luz, esa luz del sol, como vemos aquí la luz del sol que es diferente, y produce su propio alimento. Así es el pueblo de Israel. Se convierte en ser una verdura. Quiere decir, verde, la Shehinah también es verde. Entonces se convierte en eso, como gracias al estudio de la Torah, recibimos todo ese verdor, nuestra propia alimentación espiritual. Entonces toda la tierra, entonces toda la Shehinah, se llena de lluvia, lo que merece que Kadosh Baruj Hu mande la lluvia, la bendición espiritual. Y en Rusia, donde nosotros estudiamos Torah, a la planta verde que necesita alimentarse. Y así alimenta a toda la vegetación y toda la vegetación del mundo. Toda la humanidad es bendecida. Baruch Shem Olam. Amén.